La ciudad callada, entre las sombras cruza el hombre, la mirada alerta y en el disparo la razón. Siguiente, yo me paro en la ventana de mi casa, que era palco, y tenía 1.5 metros por encima de la calle, y todo lo que pasaba estaba bien claro para mí. El primero que llegó fue el jefe de la policía, Antonio Ruiz Beltrán, y su muchacho Pimienta. Llegamos sofocados, entraron allí, salieron, dejaron una posta y se desaparecieron. Unos minutos después, un jeep de ejército con el teniente Rosero. También se bajaron, hablaron con la guardia ahí y se fueron. Después de un jipe de la policía marítima con un hombre alto, gordo, idiota, que tengo entendido era Alejandro García Olayón, el jefe de la policía marítima. Yo no lo conocía, solamente lo vi ese día. Y entonces se fue y vino algo con un jipe de. No pasó a la artillería de la aviación porque si fue no lo había. Pero sí está claro que ellos se sintieron el golpe porque les llevamos sus narices y sin la menor posibilidad de desquite. Dos sacos de armas valiosas. Las manos no tiemblan cuando las calles son trincheras. En cualquier esquina la muerte espera con frialdad. Tengo la idea de que a la dictadura no le convino en ningún momento plantear que esos hechos habían sucedido porque no tenían una explicación y no tenían la más mínima posibilidad de descubrirlo. Y lo ignoraron totalmente, le dieron la callada por respuesta. Que alguna oportunidad después alguien me dijo, las armas de los jesuitas que ustedes se llevaron parece que no se usaron. Entonces digo, lo mejor que pasó fue eso, porque esas armas eran de ellos y no las pudieron usar nunca más contra el pueblo de Cuba. Para quien